nombre es Jorge Zelaya Fajardo y me encuentro con un invitado especial, el ingeniero José Simón Ascona Bococ. Bienvenido, José Simón. Vamos a tener una entrevista corta, una plática bastante... Yo quisiera que tocáramos temas muy importantes para nuestra audiencia, audiencia que quiere aprender, que quiere saber qué destrezas, habilidades necesita para poder enfrentar tanto en las aulas como fuera de las aulas, los retos de vivir en el mundo de hoy. Voy a remontarme un poquito a lo largo de una historia de tiempo. Te pregunto, ¿siempre fuiste bueno para los números desde pequeño? ¿Te gustaron los números? Bueno, en primer lugar, pues, un placer estar con todas y todos ustedes. Gracias por haberme invitado, Jorge. Sí, en efecto... Bueno, yo creo que sí tenía una aptitud para las matemáticas desde pequeño. Sí, siempre me gustaron los números. En realidad creo que los números son la base de todo. Yo hablo con las niñas, pero ahora lo veo con mis niñas. Aún mis niñas desde pequeñas, las de 3, 4, 5 años, me dicen tal cosa. Ah, pero ahí hay números, me dicen. Sí, aquí hay números. En realidad los números son la base de tantas de las cosas que hacemos, o sea, la humanidad, básicamente la civilización está construida sobre las letras y sobre la matemática. Básicamente esas son las dos fuentes de la civilización humana y creo que sí son útiles y tienen mucho que darnos. ¿Por qué será que existe algún temor por los números, por las matemáticas? Cuando yo me encuentro con mis alumnos y platicamos sobre este tema o inclusive con nuestros hijos, en general hay un cierto sabor de que es difícil, la matemática es complicada. ¿Hay alguna barrera mental que tendremos en eso, en aprender puramente los números? Porque después son finanzas y después son análisis estructural para los ingenieros. ¿Qué opinas de eso? Sí, porque los números, básicamente el número es como una gimnasia para el cerebro, porque los números tienen el más absoluto rigor y la más... completa certitud en lo que está pasando. No son sujetos ni de interpretación, ni son sujetos, no tienen ningún tipo de subjetivo en ninguna de, la, de lo que análisis que hacen con ellos. O sea, A es igual a A y A más B es igual a A más B y de ahí se va derivando todo hasta llegar a los, hasta llegar a los, al cálculo, a las ecuaciones diferenciales, toda la que es la contabilidad, todo lo que es, todas las prácticas o disciplinas que están basadas en la matemática, por eso son muy exactas. Y en realidad sí, en gran parte entiendo por qué hay gente que las considera incómodas, pero en realidad el rigor que da conocerlas y si tiene la oportunidad de trabajar en ellas, de hacerlo, tiene un nivel de esfuerzo mental, pero también un nivel de aprendizaje de estarlo haciendo bastante elevado. Correcto. Si nos remontamos a tu primaria, a tu secundaria, poca gente sabe, tal vez solo tus compañeros más cercanos, tus amigos, que en algún momento tus resultados académicos eran tan buenos que te moviste y te graduaste bastante joven. ¿Qué edad tenías cuando te graduaste de secundaria? Cumpliendo 15. ¿Estabas cumpliendo 15 años cuando te graduaste de secundaria? Sí. ¿Eso fue, te hizo un poco difícil entrar al mundo de la universidad teniendo 16? No, porque el shock de adaptarse a los niños más grandes se dio en primaria. Yo nivelé con mi grupo en quinto grado. Entonces, ahí es donde estaba con niños 2 años mayores que yo. 2 o más, porque en ese tiempo las escuelas no eran tan rigurosas en que los grupos de edad fueran cohesivos, sino que habían algunos más grandes. Y unos un poco más pequeños, pero o sea, el grupo, la media era tal vez un poco arriba de 2 años, pero había niños que eran hasta 3 años mayores. Mayores, sí. Sí. Entonces, ya para el tiempo que estaba en la universidad, ya tenía 6 años, 7 años de estar en un grupo de edad de esa edad. Entonces, ya hace ahora, mucho estaba adaptado. Sí. Todos tus amigos, todos tus compañeros de esa época recuerdan a José Simón completamente normal. Una persona bastante sociable, una persona bastante agradable, una persona bastante aplicada. Todos recuerdan que eras muy aplicado a los estudios. Y aquí yo quería tocar un punto contigo que es muy importante para la audiencia. Yo conozco mucha gente muy capaz y muy inteligente que no es aplicada.
y entonces sus resultados son promedio. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cómo lograr, si tienes talento, ser aplicado? Y si no tienes talento, es más importante ser aplicado. ¿Por qué es que alguna gente, y es obvio que en tu caso no fue así, no tiene, sabiendo que tiene talento, no hace ese esfuerzo? No, la verdad es que sí. Más bien yo voy a dar mi ejemplo como algo de cosas que no se debieron haber dado. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, desde que hasta cuando entré a primer grado, me dijeron que me prepararon para ascender. Me dijeron, no, primero creían que solo me iban a subir un grado. Y básicamente me enfocaron las carreras, las clases académicas, y yo no era bueno para colorear, ni para caligrafía, ni para las letras. Pero esas son cosas secundarias. Entonces no me le dieron el énfasis y no me le dieron el rigor. Más bien fueron demasiado liberales conmigo en esa área, diciendo, no, pues este como es inteligente, va a subir y sabe otras cosas. No, pero no debieron haberme... Más bien me debieron, en vez de haberme solo potenciado en lo que era bueno, me debieron haber exigido en lo que no era bueno. Y más bien creo que lo hubiera aprovechado. Creo que más bien lo que uno a veces aprende, si es bueno en algo, es que las demás cosas no son tan importantes. Y eso es absolutamente falso. Especialmente cuando uno está tratando de aprender algo, uno debe tratar de dominar todos los aspectos del tema. Importante. Todos son importantes. O sea, cualquier actividad en la que uno esté, desde la tarea que pueda parecer más sencilla, rutinaria, y que muchas veces son actividades que se discriminan, se ven como que si son elementales, que si están abajo de uno, la verdad es que no es cierto. La verdad es que para poder ser bueno, yo creo que uno no debe de menospreciar ninguna de las actividades ni ninguna de las destrezas que le pueden ser aplicables a su campo. Entonces, sí es importante, le digo, yo en mi caso más bien no le tengo la experiencia de lo que creo que estaba bien, sino de lo que creo que no estuvo bien, y en realidad me ha costado mucho. Y mi letra nunca la mejoré, me quedé con eso, nunca aprendí a ser nítido y meticuloso desde chiquito. Porque no me lo impusieron, porque me fueron liberales con eso, porque era bueno en otras cosas. Y no creo que es lo correcto. Muy bien, creo que debieron haberme reforzado en lo que era débil. Muy bien, que eso es sumamente interesante para el día de hoy. Lo que estamos viviendo hoy, los retos que tienen cada uno de los estudiantes, particularmente en la universidad. Cuando ya buscaste ingeniería civil, ¿ingeniería civil la buscaste por tu padre? ¿La buscaste porque era algo que ya traías? ¿Es algo que descubriste? ¿Cómo nace el interés de ingeniería civil en José Acor? Pues yo la verdad es que yo siempre, hasta que llegué como a último año del colegio casi, yo siempre creía que iba a ser abogado. A mí me gustaban las leyes, me gustaba la historia, me gusta la... Bueno, siempre me ha gustado, todavía me gusta leer, me gustan esas cosas, pero... También he tenido una aptitud para la matemática. Sí vi el ejemplo de mi papá, sí acompañaba a mi papá a los proyectos que guiaba a la oficina y todo. Entonces sí tenía alguna afinidad por la carrera. Me gustaba que era una cosa exacta y que eran cosas que se podía ver lo que se hacía. Correcto, y básicamente por ahí fue que me incliné. Ahora, yo recuerdo cuando entraste a la universidad, porque antes de ir a la Academia Militar de West Point, donde te graduaste de ingeniero civil, entraste en la Universidad Autónoma. Sí. Y yo recuerdo perfectamente que estaba en la Universidad Autónoma. Yo recuerdo que tomaba muchas clases. Yo recuerdo que tomaba una clase de deporte. Creo que tomaba fútbol como a mediodía. Llevaba como 6 clases. A mí me parecía de lo más interesante que tomaras fútbol a mediodía, que era sumamente sacrificado. Te veía yo correr con unas reglas TES por todo el edificio de ingeniería, llegabas a jugar fútbol y de ahí regresabas a clase. ¿Te acuerdas un poco de eso? Sí, en realidad no debía haber puesto esas clases ahora. Eso es lo único que me acuerdo. Creo que si uno va a tomar una clase de deporte al aire libre, mejor que sea o temprano en la mañana o al final de la tarde. No tomarla, que es a la 1 de la tarde. Sí, eso. Esa fue una mala decisión, ¿qué? Creo. Pero fue de lo más divertido, porque yo me acuerdo que terminaba las clases y salías corriendo a la cancha. Tenía una clase, me acuerdo que del día de cuando tenía esa clase, tenía una que era a las 2:30 de la tarde, era de 1 a 2 esa clase, y a las 2:30, de 2:30 a 4, tenía 3 días. Era esa clase de fútbol así. Era 3 días de la semana, y 2 de ellos tenía otra clase de justo después, media hora después. Sí. Sí. luego te vas a estudiar a West Point. Yo me
preparando esta entrevista yo me ponía a pensar, ingeniero civil estudiando en West Point, eso no era como un doble play, como que le pegaste dos veces a la pelota y la sacaste. O sea, ya tienes el rigor de la ingeniería, el rigor mental de la matemática. Y luego te van a poner un rigor, disciplina. Me parece que es algo bien interesante, como que estaba ganando dos peldaños en la escalera al estudiar ingeniería civil en una academia militar. No, es que la verdad es que son carreras que son similares. Es más, la primera escuela de ingeniería de Estados Unidos es la academia propiamente. En el siglo XIX, inicios del siglo XIX, el gobierno tenía un interés primariamente en desarrollar toda la parte que iban a construir del país. Estaban apoderándose y colonizando más tierras. Entonces iban a tener que primero que hacer la cartografía. De ahí iban a tener que hacer caminos. Y más adelante pensaron en hacer canales y luego en hacer otro tipo de... en hacer ferrocarriles después. Entonces, la ciencia de la ingeniería civil, como su nombre lo determina, es una rama de lo que era la ingeniería originalmente, que se dividía en ingeniería militar y civil, pero eran parecidas, o sea, que eran fortificaciones, hacer instalaciones para puertos, caminos, etc. Mire usted Roma. Roma es la madre de la ingeniería. ¿Y cuál? La ingeniería militar, la ingeniería romana, ¿quién la hacía? Primariamente era el ejército. Las carreteras los hacía el ejército, los campamentos los hacía el ejército. Lo otro que hacía el gobierno original, generalmente la construcción era los puentes. Bueno, eran hechos por infraestructura. Entonces, son dos ramas que están bastante ligadas. Ahora, no todos tus compañeros todos estudiaban ingeniería civil, habían otros que estudiaban otras ramas. No, pero el currículum básico era bien fuerte en matemáticas. El currículum básico de todos, independientemente de lo que tenía que estudiar, tenía que sacar los dos cálculos, ecuaciones diferenciales, estadística, las físicas, la química, y tenía que llevar un track de ingeniería de cinco clases de una carrera de ingeniería, ya sea civil, mecánica, ahí había civil, mecánica, nuclear, ambiental y eléctrica. Pero todo estudiante de la academia tenía que haber pasado dos cálculos y ecuaciones, por lo menos. Todo el mundo tenía que entrar. Estaban antes, sí. Eso es porque querían... Es parte del origen de la escuela y es parte del rigor que querían, del rigor mental en la gente que se graduara. Ahora, yo no he tenido la oportunidad, el honor de conocer la academia West Point, pero tuve la oportunidad de visitar una vez Annapolis y recuerdo perfectamente entrar a una de las habitaciones y, bueno, no sé si había los cuartos, y me acuerdo que había un orden impecable. Estaba... la cama súper bien hecha, ellos estaban afuera, nos llevaron a conocer mientras ellos estaban afuera, habían muy bien alineado toda la ropa, cada una de las partes, un orden perfecto. ¿Eso se esperaba de cada compañero tuyo? ¿Se esperaba? Sí, eso es esa es la norma. Habían unos libros, cada uno de esos manuales era manual de este grueso donde tenía absolutamente todas las reglas de... Todas esas cosas, reglas de orden, cómo teníamos que manejar las cosas, cómo tenía que estar todo. Y aplicaba para el manejo de la habitación, manejo del tiempo, manejo de las cosas académicas, el comedor, los deportes. Todas las diferentes áreas estaban cubiertas y regimentadas por una serie de reglas que había que... O sea, las reglas simplemente se tenían que cumplir. O sea, no había... No eran algo ni que era sujeto de debate ni que tampoco tenían ninguna resistencia de parte de nadie. Era lo que se tenía que hacer ya. Eso iba a preguntar yo. ¿Había premio al que lo hacía bien y había penalidad al que no lo hacía bien? Pero es que yo creo que si alguien tenía una actitud de que no quería hacer las cosas, pues posiblemente se iba a tener que ir. O sea, porque eso es una cosa voluntaria. O sea, si alguien no quiere, pues no debe de estar ahí, como es una cosa que es beca, no es pagado, o sea, no es como que el papá quiere que él vaya ahí, o sea, es un compromiso entre el joven y la institución, y si el joven no quiere, pues se retira, pues, y ya no pasa nada más que eso. Muy bien, estamos aprendiendo mucho en esta primera parte de lo que es el programa que tenemos para toda nuestra audiencia. Nos viene una segunda parte muy, muy, muy especial con puntos particulares. Vamos a ir a un breve corte y luego regresamos.
una vez que te gradúas y que regresas a Honduras y estás trabajando aquí en Honduras, lo que a mí me llama la atención es que decides estudiar, siempre me ha llamado la atención, decides estudiar a un estudio, profundizar el tema estructural de la ingeniería. Y yo me doy cuenta que te vas a estudiar a Georgia Tech y regresas y empiezas a emprender. Ya empezamos a ver cómo tu camino como emprendedor, como empresario. Y yo, en retrospectiva, cuando veo ese paso, yo hubiera siempre pensado, hubiera dicho, él iba a estudiar un MBA y le iba a estudiar una maestría en administración de empresas. Muchos de nuestros alumnos, los alumnos que ven este programa y en general la comunidad, están buscando una maestría. Y hoy más que nunca veo yo que las universidades nuestras están llenas de estudiantes que buscan maestría. La pregunta sería más bien, ¿por qué sentiste, te sientes cómodo con esa maestría que escogiste? Si te tuvieras que escoger una maestría hoy, ¿escogerías una diferente? ¿Qué criterios debe tener una persona para estudiar una maestría? Bueno, la verdad es que hay que hablar de la parte práctica. Yo, para poder ir a estudiar, yo estaba sirviendo en las Fuerzas Armadas de Honduras y no tenía dinero para pagarme una maestría, ninguna de las dos cosas, porque yo no le iba a dar mis papás, los ahorros que tenían eran para su vejez, no eran para ir a andarles pagando, para andar mandando hijos adultos a estudiar al exterior. Entonces yo tenía dos limitantes. Número uno es, necesitaba algo. Yo no iba a salir a decirle al ejército, me voy a ir a estudiar, denme permiso. Y por otro lado, tampoco no tenía dinero. Entonces tenía que buscar una beca. ¿Qué significa buscar una beca? Número uno, poca beca hay para maestrías en administración. Las becas todas son para maestrías técnicas. Les digo, el que quiere ir a estudiar, conseguir una beca es mucho más fácil que consiga una beca. Si va a estudiar algo técnico especializado, que si va a ir a estudiar una administración. ¿Por qué? Porque la maestría, un MBA es una gran cosa, ¿verdad? Yo no, o sea, a mí me gustaría ahorita tener uno, pues. Pero el MBA, la gente lo ve como algo que es para beneficio primariamente del que lo saca. La gente, o sea, tiene un beneficio social, porque el que emprende y sabe y administra está dándole un beneficio a la sociedad, pero diríamos que la proporción, como lo ve el donante, como ven las universidades, la proporción de beneficio social que tienen las maestrías técnicas las consideran superiores. Porque obviamente el lucro personal no es, el factor de lucro personal no es tan alto. Entonces, ese sería mi primer consejo para cualquiera. Si quiere ir a sacar una, si quiere ir a sacar una especialidad y quiere que se la pague alguien más, es más probable que le paguen una técnica que una en negocios o algo así. Algo entre más sea social o general el beneficio de su educación, más probable va a ser que alguien le ayude a pagarle. Y a mí sí me gustaba eso, porque a mí me gustaban los edificios y me gustaban los puentes. No me gustaban... La verdad es que pensé, una vez estando adentro en la maestría, yo me acuerdo que me metía y tenía compañeros que pasaban haciendo... hacían de transporte, de vial, y yo les leía los libros y a veces decía, pucha, debería sacar un par de clases de esto porque me gusta, pero no había espacio, había que hacer lo que había. La ingeniería es linda, también me gustaban los temas de aguas. El agua siempre me pareció, todo lo que tenía que ver con hidráulica, con todo eso siempre me pareció bastante interesante, pero no, yo había escogido donde creía que había un espacio y donde también conseguí que me nominaran para becarme. Me fui con una Fulbright y la universidad me becó. Entonces funcionó bastante bien. Pero yo, el consejo sería, si tienen un área técnica que les gusta, saquen la especialidad en eso, porque la especialidad técnica, en primer lugar, ayuda a mejorar los ingresos directos de un técnico. De alguien que tiene una técnica, un técnico que ha sacado una especialidad en algo puntual, generalmente se levantan, porque puede servir de consultor, puede servir de asesor, puede dar clases, puede hacer un montón de cosas, porque es un conocimiento específico, claro, que le pagan de dar. Específico. La parte de emprender es bueno, si alguien quiere estudiar negocios y lo que sea, pues yo entiendo que es muy valioso, pero es algo que se puede aprender un poco de lado después también. Mientras que la parte técnica solo se puede aprender en la escuela, claro, porque ocupa que la escuela lo certifique. Correcto. Por ejemplo, para ir a hacer algo de negocios,
Yo no necesito tener un grado, un cartón en negocios para poner un negocio. Pero sí necesito un cartón en estructuras para diseñar una estructura de un edificio. No es como que yo me voy a poner a estudiar por mi cuenta y ya de repente voy a poder diseñar. Entonces, hay una diferencia entre las dos cosas que, como le digo, el que puede, y sí le puedo decir, tal vez lo hubiera considerado haber tenido la opción, pero creo que las técnicas son muy buenas también y no son necesariamente las administrativas puramente de negocios el único camino para llegar a eso, aunque sí son muy buenas. Sí, yo creo que eso es muy importante. Nos moveríamos un poquito a lo que corresponde ya a la etapa como emprendedor. Y a mí me llama mucho la atención de que algo que hemos notado en los emprendimientos que has tenido es que han sido gradual. Yo me he ido fijando que ha sido como un orden, como una planificación. Poco a poco has ido dominando un tema, ha crecido el tamaño del edificio, el tipo del edificio, la orientación en el mercado para el cual está. Yo percibo planificación y orden. Eso podría decirte que es parte de lo que es tu modus operandi, es tu algoritmo, un orden, un ordenamiento, una planificación. Bueno, el orden básicamente funcionaría así. Eso creo que es de aplicación general. Número uno, en las etapas primarias, uno debe de tratar de educarse lo más posible. Y si tiene acceso a recursos, ahorrar lo más posible. Esas son las únicas dos cosas que puede hacer. Luego, ya al momento de poder empezar a trabajar, buscar cómo hacer más cosas del lado. Por ejemplo, yo mientras estaba en el ejército tenía prohibido hacer ninguna actividad que me generara recursos. No podía, pues no era permitido. Pero apenas salí, me acuerdo, por ejemplo, mi papá tenía un proyectito. Iba a hacer un edificito en la Guadalupe, me fui a darle a mi papá, puse la oficina de la consultoría de esto y nos metimos con un socio a hacer unas supervisiones y buscar más cosas que solo un trabajo, ir ahorrando y primero empezar a ser contratista, porque no tenía dinero para hacer edificios, ser desarrollador, los desarrolladoras ocupan ya más capital, empezar a ser contratista y conocer gente, conocer proveedores, conocer clientes, aprender a trabajar. Cometer errores y aprender de ellos, aprender de costos. Lo más que importante es que cuando uno está haciendo un trabajo, tratar de irlo sistematizando. En ese tiempo todo era con Excel, yo no tenía acceso a nada de todas esas cosas más avanzadas. Pero la idea era como sistematizarlo la primera vez que uno lo hace bien, para que la segunda vez que lo hace no tener que ir a hacerlo correcto, empíricamente, sino que aprender, pueda guardar las métricas, pueda ganar la forma de hacerlo, conoce bien a la gente que le va a ayudar, entonces se le va volviendo más fácil. Entonces no lo puede hacer uno, sino que puede hacer dos con el esfuerzo que antes pudiera hacer uno. Y así va creciendo un poco y cuando uno ya acumula, esa es la siguiente transición. La siguiente transición es hallar en qué invertir, pero que sea de lo que uno sabe. Porque la gente dice, no, yo me voy a dedicar a trabajar, por ejemplo, en un banco y voy a ahorrar y voy a ir a poner un restaurante. Es complicado. O decir, voy a trabajar en un restaurante, al revés, voy a ahorrar y voy a conseguir una finca. Es como más difícil. Lo ideal es que uno invierta en algo que ya conoce. Correcto. Y en algo en lo que ha estado trabajando. Entonces, que vaya siguiendo. Entonces, ese creo que es el camino de llevarlo. Y después te voy a decir, después ya una vez que ya los negocios empiezan, ya se van ordenando, ya se van construyendo equipos, se vuelve más fácil. Creo que lo más difícil es esa etapa. Correcto. Es llegar a eso. Correcto. Ahora, para mí es muy importante. Planificar no garantiza el éxito, no planificar garantiza el fracaso. Pero hay una tendencia natural del ser humano a pensar de que los planes nos van a salir. Y si no nos salen, entonces nos desmotivamos, nos ponemos tristes, causa ansiedad, angustia. La gente puede pensar que todo lo que has emprendido te ha salido perfectamente bien, en el tiempo correcto. ¿Cuál sería el mensaje para esa gente que no le salió un plan o un emprendimiento se le volvió más complicado que lo que tenía en su Excel? No, si a mí me ha salido. Yo tengo un montón de negocios que traté de hacer que no funcionaron. El primer negocio independiente que traté de lanzar fue una agencia de bienes raíces. No funcionó. O sea, yo probé, la tiré, anunciaba en el periódico, vendí, traté de crear una base de datos, hasta trataba de experimentar, de crear una cosa dinámica al mismo tiempo que estaba empezando esas otras cosas. Y ese negocio no funcionó. Funcionar para alguien más no funcionó para mí en ese caso. Entonces, simplemente
desistí de esa línea. La parte de los contratos también, en algunas partes de los desarrollos, especialmente en la parte industrial, al final no me estaban funcionando. Vivieron unos que no fueron rentables y también se fue. Pero lo bueno por eso es tener varias líneas y varias ideas, de modo que si alguna no le funciona a uno, no básicamente no desalentarse. Porque la verdad es que cada cosa que uno hace es una oportunidad. Eso sí, creo que si algo empieza a fallar repetidamente la misma área o la misma cosa o por la misma razón, sí hay que ver por qué puede ser. Y pues no, esa obviamente no es la fortaleza de uno o la fortaleza del mercado. Entonces no irse en esa dirección, porque no se trata de hacer lo que uno quiere hacer. Porque a veces lo que uno quiere o lo que uno piensa no coincide con lo que en realidad se necesita. No coincide con lo que el mercado está demandando, que eso es sumamente importante. Una vez que ya ha avanzado tu trabajo, tu carrera como emprendedor, tu empresa, vienen los retos propios de un negocio en marcha, un negocio que está madurando. Yo, lo primero que podría yo pedirte que compartieras es un tema bien importante con toda nuestra audiencia, que es el tema del recurso humano. Yo sé que estás muy enfocado en tu recurso humano y en este momento la mayor parte de los alumnos que yo tengo, por ejemplo, son millennials, son todos aquellos que nacieron entre el 80 y el 2000. Tú tienes la mayor parte de la gente que trabaja contigo, entiendo que son millennials también. ¿Hay una particularidad que veas con este grupo joven de hondureños que están luchando, hombres y mujeres profesionales? ¿Hay algo que te llama la atención? ¿Hay algo que necesiten fortalecer? ¿Hay algo que ellos ya traigan, que se diferencien de los demás? No, yo veo que la gente de ese perfil, especialmente la gente que está en sus 20, es la que está, sí. La mayoría de nuestra gente está en esa, dentro de esas edades. No, son gente más preparada. Son gente más preparada, gente más cómoda en el mundo moderno y tienen una enorme curiosidad y una enorme gana de aprender. Yo veo que la gente que estamos saliendo y que tenemos acá es igual de buena que podríamos conseguir en cualquier lado del mundo. Yo en realidad no tengo nada. Yo más bien a cualquiera que nos dice que nuestra gente, nuestros profesionales, que no es cierto. Tenemos gente muy buena, gente muy capaz. Como todo, hay unos mejores que otros. Yo sí creo que uno como empresa, le voy a decir lo que buscamos para que esto le pueda servir a la gente. Mire, nosotros en recursos humanos tenemos un montón de... Yo directamente no estoy en eso, pero sí se buscan ciertas cosas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas buenas que se buscan? Algunas son las elementales que todos conocemos. Que haya tenido unas buenas notas, que tenga sus títulos completos, que haya hecho algunas otras actividades, etc. Pero también buscamos el tema, por ejemplo, de las brechas en los calendarios. Que la gente nunca... ¿Cómo así? Que no haya estado sin hacer nada nunca. Para nosotros, mire, le voy a decir una cosa, a nosotros se le reconstruye el historial a la gente desde que son chiquitos y los agujeros que hayan son puntos, llamadas de atención. Son puntos rojos, sí, son puntos, generalmente se les busca la explicación, pero lo que le recomendaría a cada quien para evitar eso, pero no solo porque el empleador se lo va a dar, porque es algo que en realidad sí refleja algo, es que nunca se queden quietos. Si por algún motivo no pueden conseguir las clases que quieren, pues pónganse a estudiar otra cosa. Si por algún motivo no pueden conseguir un trabajo, pues pónganse a estudiar algo, busquen cómo hacer una consultoría, vendan sus servicios en línea, vendan sus servicios en Upwork o otra cosa, que alguien los va a contratar en otro lado, aunque sea de cualquier manera, pero estar haciendo algo. Porque eso yo creo que no solo es que le demuestra a un posible empleador, porque no solo se trata de ir a buscar un empleo, sino de crecer una capacidad, sino que también les va a ayudar a crecer y a sentirse que tienen una valía propia. En virtud de eso que estás diciendo, la pregunta obligada es, José Simón Ascona, ¿es optimista en un futuro para Honduras en los próximos 10 años? Si nosotros nos movemos, estamos en 2019, nos movemos al 2029, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años en el mundo? Cambio climático, criptomonedas, tecnología. ¿Qué veas con José Ascona de Honduras
¿Cómo ve a la Honduras de 2030? Bueno, primero le voy a decir cómo la veo, como las cosas como van. Las cosas como van, no sería yo pesimista. La economía hondureña, por ejemplo, tiene 5 años, 6 años creciendo aún entre un 3 y un 4%. Yo puedo decir que si seguimos creciendo ese ritmo, que no es que estamos creciendo casi al ritmo que crece la población económicamente activa. No nos estamos volviendo más productivos. Sí, lo cual sí, correcto. La productividad no está aumentando. Correcto. En realidad lo que estamos recibiendo es un dividendo demográfico. Entonces el per cápita sí está aumentando casi un 2% anual, pero es engañoso, es porque hay menos niños y hay más gente en edad de trabajo. Eso creo que es algo que hay que explicarlo y no lo entendemos. Entonces va a seguir creciendo, la gente se va a seguir educando, pero no vamos a lograr el grado de desarrollo al que todos aspiramos y creo que fácilmente lograríamos tener si nos enfocamos más. O sea, nosotros creo que aquí tenemos todo el potencial. Mire, con un crecimiento de productividad que tuviéramos de un 1-1.5% anual, sumado al 4% de crecimiento de la población activa, nos llevaría una tasa de crecimiento del 5.5%. Sí. Fácil. No tomaría gran cosa, solamente que fuera aplicar la tecnología, quitar las ineficiencias, quitar los excesos de burocracia, que se invierta el recurso público de la manera correcta, que las empresas adopten prácticas modernas y correcto, no prácticas monopolistas de bloqueo, que la banca pueda dedicarse más a promover la inversión, que la gente joven tenga más acceso a oportunidades, que nos eduquemos todos en acceder a los beneficios que da el mercado internacional, porque ahora ya cada uno de nosotros puede salir a vender lo que le está viendo, puede salir a vender su producto, puede ser consultor. O sea, no nosotros tenemos consultores que están basados en todos los continentes. Correcto. Tenemos consultores en Asia, en Europa, en Norteamérica, correcto, en Sudamérica. Que te prestan los servicios. Que esos prestan remotamente. Entonces, igual podemos vender servicios de acá. Claro. Porque nuestra gente es muy preparada. Entonces, yo sí creo que el futuro no lo veo tétrico. El futuro lo veo como una versión gradualmente mejor del presente. Pero creo que podría ser mucho mejor que eso todavía. Bueno, con esta visión optimista de nuestro invitado el día de hoy, cerramos el programa. Realmente ha sido muy corto el tiempo para todo lo que tenemos que platicar. Hemos aprendido mucho y le agradecemos al ingeniero Ascona por su tiempo. Muy amable por estar con nosotros. Gracias.